Con el apoyo de docentes del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, Mayagüez, a través del Departamento de Relaciones con la Comunidad, realizó en las instalaciones del aula máxima del plantel educativo una ceremonia religiosa que permitió que 41 niños y niñas de diferentes comunidades del área de influencia de la compañía, quienes pertenecen al programa de alfabetización, recibieran a Cristo en sus corazones en el sacramento de la primera comunión. El programa de alfabetización es un programa que busca generar en los niños comportamientos para una sana convivencia basados en el respeto, en unas relaciones acordes con la familia, entre los mismos niños. Se desarrollan actividades de recreación, lúdica, refuerzo escolar, y algunos niños se los prepara para la primera comunión anualmente. Este proceso de formación para la primera comunión viene desde el mes de octubre. Entonces ha sido un proceso en donde los niños han aprendido todo lo relacionado con el sacramento. Para llevar a cabo la celebración de esta ceremonia, los niños del programa de alfabetización que desarrolla Mayagüez en las instalaciones del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado recibieron de parte de la compañía el vestuario completo y el pago de la documentación para realizar la primera comunión. Es un programa excelente para las comunidades más necesitadas, los niños de escasos recursos, porque cubren con todos los gastos de la primera comunión. En diciembre les hacen sus actividades de preparación para la Navidad, y todo el año están en un constante trabajo para que los niños sean cada día mejor. La Eucaristía religiosa fue oficiada por el sacerdote de la institución, Líder Man Orozco, quien invitó a los padres de familia asistentes a continuar apoyando la formación religiosa de los pequeños, sembrando en ellos el amor al prójimo para tener una mayor cercanía con Dios. Veníamos los sábados a aprender muchas cosas divertidas, como las partes de la misa, cómo después recibir la hostia y a conocer más a Jesucristo. Y le vengo a agradecer al Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado por haberme preparado y por haber hecho la primera comunión, y hoy estoy muy contenta. Estoy feliz con las profesoras, con el colegio, que he hecho todo bien, y por lo menos hoy voy a hacer mi primera comunión. Me han enseñado bien y estoy feliz por todos ellos, y les doy gracias a las profesoras y al colegio. Los niños del programa de alfabetización de Mayagüez, quienes recibieron el sacramento de la primera comunión, expresaron su compromiso con Dios y aceptaron en cada uno de ellos la presencia del cuerpo y la sangre del Señor. Hoy he recibido el sacramento de la primera comunión. Le quiero agradecer a mis padres, a las profesoras y al ingenio de Mayagüez. Yo estoy muy contenta por hacer esta primera comunión, y le quiero agradecer al Colegio Ana Julia Holguín Hurtado por esta preparación y por todo esto, estos momentos de alegría. Felicito a todos mis amigos por este día maravilloso que Dios nos regaló. Hoy estoy muy feliz por haber hecho mi primera comunión, y lo doy gracias a Dios y a Mayagüez. Mayagüez continúa generando espacios de formación integral a niños y jóvenes provenientes de diferentes lugares de la zona de influencia de la compañía, ofreciendo constante apoyo religioso y contribuyendo con el fortalecimiento de su vida espiritual. Mayagüez, energía en evolución.